Muy buenas noches, ¿cómo está? A ver, le dije al presidente de la República que está equivocado en su política de mantener tecnócratas dentro de la moneda, llegando a un nivel de empantanamiento y poco diálogo. Las mayores dificultades están en el área de comunicaciones, tienen que salir algunos de los ministros políticos, de todas maneras. Está equivocado el presidente cuando enfatiza lo tecnócrata y minusvalía lo político. No estoy dispuesto a perder el tiempo, no voy más a las comisiones políticas ni a esas reuniones en que no se saca nada. ¿Quién dijo todo esto? Carlos Cantero, senador. Algunos le han dicho que es díscolo, pero es amigo del presidente. Es amigo del presidente. Y todo esto en declaraciones a Mirna Schindler en su programa de radio, Radio Concierto. Hola, ¿qué tal? Tomás, encantado. Muchas gracias por la invitación. ¿Amigo del presidente? Amigo de muchos años. ¿Sí? ¿Sigue siendo amigo? En la diferencia de opinión seguimos siendo muy amigos. Sí, súper amigos, ¿no? Como para decirle las cosas. Sí, yo le digo muy claramente lo que pienso. ¿Se enoja o no? Nunca se enoja. ¿No? Pero hace caso, ¿no? Poco caso. Poco caso. ¿Siempre ha sido así? En verdad, es bien crítico el presidente. Toma nota, tiene un cuaderno. Toma su lapis Bic. Exactamente, y pone rayas de distintos colores, pero en realidad no se ha visto que haya que haga mucho caso. No pasa nada. Entonces, avanza poco, pasa poco. Pasa poco. Oye, a ver, tecnócratas al interior de la moneda. Ese es uno de los problemas, ¿no es cierto? El fracaso del gobierno hasta ahora, por lo menos en el ámbito comunicacional, que resulta evidente y que en mi opinión en las próximas encuestas va a quedar más evidenciado aún, se debe a la presencia de un cuerpo tecnócrata que siente, en mi opinión, una gran distancia, sino un desprecio por la política. Y eso lo que ha generado es poco diálogo con los políticos y poco diálogo con la ciudadanía. Y el diálogo en la lógica de escuchar y de expresar puntos de vista. Andrés Alamán dijo alguna vez, nosotros somos los que andábamos ganando las elecciones, transpirando, trabajando, y de repente vinieron unos señores y se llegaron a la moneda, al gobierno, y ellos no habían hecho nada. Ese es el talón de Aquiles que tiene este gobierno. El talón de Aquiles es que está ganando una imagen de ser un gobierno muy vinculado al pensamiento empresarial, al pensamiento del poder económico. Pero si eso es verdad. Yo creo que hay corrientes dentro del gobierno que tienen una lógica completamente distinta y no se gana el gobierno con esas lógicas de pensamiento. ¿Quiénes son los tecnócratas? A ver. Bueno, yo diría que los ministros en general, sin excepción, todos son tecnócratas. No, pero Alamán no. Alamán está en un ministerio bien marginal, que es Defensa. Evelyn Matthei. Y que no puede salir casi a dar opiniones, por razones más que evidentes. Y Evelyn es una gran política, con mucho carácter, pero también está en un ministerio bastante acotado. Y además, digamos las cosas por su nombre. En el ámbito de los ministerios políticos, la verdad es que se ha visto bien poca destreza política. Entonces habría que sacar a todos los ministros casi, ¿no? No, yo diría que ¿dónde está el principal problema? El principal problema está en el área política. ¿Y quiénes son los ministros políticos? Fundamentalmente el de la Secretaría General de la Presidencia, el de Gobierno y el del Interior. Ahí es donde están los problemas. El presidente tendrá que ver dónde le aprieta más el zapato y cómo enfrenta la situación. O sea, ¿habría que sacar a Rodrigo Ginzpeter? O Ena Bombar, o Cristian Larrolet, o una combinación. ¿U o I? Si yo fuera el presidente, yo lo sacaría. ¿A todos? A los tres. A los tres, todos para afuera. Si yo fuera el presidente, pero yo no soy el presidente. Pero le ha dicho el presidente, su presidente saque a los tres. Le entregué una minuta al presidente diciéndole exactamente que yo tenía serios reparos de la conducción en el ámbito político. Si tuviera que elegir a uno de los tres, ¿a cuál elige para que se vaya? ¿En primer lugar? Sí. Comunicación, en forma inmediata. ¿Ena? Sí, claro. ¿Inmediatamente afuera? Sí. ¿Y en segundo lugar en el ranking? Se disputan palmo a palmo. ¿Pero quién sería? Yo creo que en realidad el Ministerio del Interior necesita una mayor capacidad de coordinación. Yo soy muy amigo de Rodrigo Ginzpeter, le tengo gran cariño, pero tengo que reconocer lo que se ha evidenciado en forma tan elocuente. Ha faltado capacidad de articular. O sea, cariñosamente, articular. Cariñosamente le dice que se vaya para casa. Cariñosamente, respetuosamente y además coherentemente, digamos. ¿Por qué falla Rodrigo Ginzpeter? ¿Cuál es su problema? Es inteligente, ¿no? Es muy inteligente, es muy buena persona. ¿Y qué le pasó si es buena persona, inteligente? ¿Qué le pasa? En política hay que tener redes políticas.
a lo mejor lo está haciendo muy bien en el ámbito de las intendencias y las gobernaciones, aunque yo no lo veo con esa claridad. Lo hace bien con la intendencia Antofagasta, ¿no? No, pues no suspire tanto. Yo diría que falta mucha coordinación política. Así de claro y así de directo. A ver, ayer se dio a conocer una encuesta CERC. Mañana aparece la encuesta DIMARC. Se está haciendo el estudio de campo, la encuesta CEP. Entonces el gobierno está con el corazón apretado porque esto es un como chancacazo, matracazo, no sé, golpe. Resulta que, según la encuesta CERC, el presidente peor evaluado en los últimos 20 años. Una caída en el apoyo, pero espectacular, 35% de apoyo solamente. 57% cree poco o nada el presidente, pero sí es una cosa brutal. 71% dice que desde que asumió la coalición por el cambio, no hay cambio o hay poco cambio. Entonces, promesa incumplida para un 71%. Después de esto, ¿qué se hace? La política en Chile, porque ahí faltan los datos de la Concertación, está en su peor momento. Vamos a hablar de la Concertación. Y es una lógica de perder. En Chile lo que se está dando es, primero, no hay satisfacción de la promesa de cambio, no se ve ese cambio, y las normas, las iniciativas que se están impulsando no dan cuenta de ese cambio que la gente espera. Y lo segundo es que tenemos una oposición que yo los veo casi alegrándose, como que se solazan, como que les complace estar en una posición donde le está yendo mal al gobierno. Y casi ni siquiera ven, se ciegan a ver que ellos están aún cayendo más velozmente que el gobierno. Senador, ¿por qué se le cree poco al presidente? Y le hago esta pregunta porque la encuesta CERC, una de las cosas que más me llamó la atención, es que le cree poco o le cree más o menos, o sea, no hay credibilidad. Y por partido político, por gente adherente a partido político, en Renovación Nacional, su ex partido, un 42% le cree poco o le cree más o menos. 42% es el partido del presidente de la República. Al no haber discusión política, no haber debate político, cuando salen las iniciativas, en realidad no se han conversado con los actores políticos, ni siquiera con los parlamentarios. ¿Y qué se da en consecuencia? La crítica viene después de el anuncio. ¿Y qué es lo que se ha discutido hasta el cansancio? Y es una de las cosas que el presidente tiene que asumir y tiene que cambiar. El eslogan que ha establecido la oposición. Todo viene con letra chica. Y el gobierno tiene que tener particular cuidado de no establecer ninguna letra chica, ser claro, ser coherente. ¿Tenía letra chica o no? ¿Los proyectos tenían letra chica o no? El 7% el postnatal. Ha habido sin duda que falta de claridad, pero eso se parece de precisión. Eso se parece a la Volar. La Volar también tenía letra chica en los contratos. Estamos mal ahí. Bueno, por eso que la gente dice, no hay cambio. Si la gente lo que quiere, en definitiva, es que este enfoque mercantilista que muestra la sociedad, este clamor que hay en la educación, esto que se ve en el ámbito de la economía en general, la gente quiere que se suavice, en el sentido de que haya ámbitos de la sociedad donde el mercantilismo le ceda un poco de espacio al bien común, al rol del Estado, educación, salud, seguridad. A ver, pero senador, usted iba a las comisiones políticas, iba al comité político, de los días lunes. Al comité político famoso donde se tomaban decisiones, había visión estratégica, me imagino, miraban a largo plazo, levantaban la vista, veían el horizonte, no sé, pues hacían todo ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicio. Dejó de ir. ¿Por qué? ¿Porque hay mala calidad en el diálogo político? Hay muy buen diálogo político en ese comité. Pero la calidad, no es el que yo quisiera, pero ese no es el problema. El problema es que era inconducente. No se tomaban cursos de acción ni se, en definitiva, consideraba esos planteamientos para avanzar. Y esto que yo estoy planteando, en realidad, la gente lo está percibiendo. Si no estamos en las encuestas con esa posición tan esmirriada, tan complicada, por casualidad, es porque la gente percibe que ese diálogo es muy débil y es muy poco coherente. El diálogo significa tener la voluntad de escuchar al otro. Y aquí lo que se ve es poco ánimo de escuchar al otro y de simplemente avanzar con el programa. ¿Por qué usted está sorprendido si conoce hace años al presidente y sabe que no escucha mucho? ¿A usted nunca lo ha escuchado, de hecho? Porque el gobierno se supone
que no es el gobierno de Sebastián Piñera, es el gobierno de la coalición. Pero todo el mundo dice el gobierno de Sebastián Piñera. Todo el mundo. Yo incluso... pero es el gobierno de la coalición, perdón, de tal manera que tendrá que tomar equilibrio eso. Pero el conglomerado gobierno se llama Coalición por el Cambio o se llama... ¿Cómo se llama? Coalición, le quieren llamar otro. En realidad, ni hay cambio, ni hay coalición. Y esa es otra gran crítica que yo he hecho. ¿Cómo se llama Alianza por Chile, senador? Bueno, esa es mi crítica. Ve usted que ni siquiera saben el nombre. Esa es mi crítica permanente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo les he dicho, la gente decodifica que ustedes instrumentalizaron una ampliación del espectro político solo para fines electorales y ahora regresan a hacer alianza. Yo siento que eso significa un bofetón a la gente. La gente quiere una coalición amplia, plural, donde los enfoques sociales tengan tanta fuerza como los enfoques economicistas. Senador, hagamos un alto, vamos a volver a hablar de educación porque esto forma parte de la Comisión de Educación del Senado. Así es. Entonces, volvemos a hablar sobre los anuncios, sobre las reacciones que hubo en el día de hoy y lo que nos espera. Carlos Cantero nos acompaña esta noche. Carlos Cantero es senador independiente, perteneció a Renovación Nacional. Le han dicho díscolo, pero es amigo del presidente. Lo critica, lo ha criticado en este programa duramente, pero también es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Alta y justamente de educación tenemos que hablar, porque después de los anuncios del presidente, de las protestas masivas, de las marchas gigantescas que no se veían, yo diría, de la década de los 80, en que le ha pasado al gobierno y a la Concertación por el lado, porque la Concertación también no da pie en bola en esto. Hubo un anuncio anoche del presidente de la República, 4.000 millones de dólares, una cifra gigantesca, y yo me hago la pregunta de inocente, entonces plata hay. Si de repente sacan del sombrero 4.000 millones de dólares, uno dice, bueno, parece que hay plata, mucha. Dos comentarios. ¿Sí? El primero es que el proceso o el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno que, en mi opinión personal, es un fenómeno inédito. Es un fenómeno inédito porque es la emergencia de una nueva ciudadanía cuyo mensaje central es no nos representan. Y ese no nos representan, ¿a quién? ¿A quién están enrostrándole aquello? A los políticos. Pero además es el homo digitalis, es el del celular, el del internet, el que no necesita medios, ni radio, ni televisión para coordinarse y que es capaz de movilizar 100.000 personas como lo hemos visto. Segunda cuestión, es que hay algunos ilusos en la política que creen ser los que manipulan esto, tanto dentro de los que están en el Parlamento como aquellos que están extra Parlamento, particularmente la izquierda más radicalizada. Y en realidad, esta gente tiene sus propias lógicas, sus propias, y lo concreto es que repudia tanto a la coalición como a la Concertación. Es más, todas estas movilizaciones son precisamente porque protestan porque la Concertación no hizo lo que prometió. Y les inquieta que la coalición tampoco pareciera que va a cumplir. Este viernes van a ir jóvenes, se están coordinando en estos instantes a propósito para ir a los registros electorales, se quieren inscribir y votar toda esta cuestión. Ya hay 20.000 que se han adherido por Facebook para ir el viernes a los registros electorales. Por eso digo, este tiembla, es un fenómeno. Tiembla a los políticos, ¿no? Este es un fenómeno. En la política está simplemente siendo actor en el sentido de que se ve bombardeado por los correos y no sabe cómo reaccionar. Y la mayor parte piensa que esto es una moda pasajera, que se va a acabar muy pronto una vez que esto no se acaba. Esto llegó para quedarse. Este es un nuevo estilo de ciudadanía porque los partidos están sobrepasados. Senador, ¿le gustó, por la realidad? ¿Le gustó el anuncio del presidente ahí en materia de educación o no? A mí me parece que el anuncio es solo una invitación a la reflexión. Son los grandes titulares, no hay nada definitivo, la vocación de todo lo que se ha hablado, a mí lo único que me llamó la atención y que me importa es que dijo, educarse no puede ser un calvario para la familia, porque en Chile educarse significa hipotecar los bienes de la familia. Senador, ¿cómo es posible? Salió el otro día en el diario Estrategia un ranking del costo de las universidades en Chile, está entre las más caras del mundo, pero en relación al PIB personal, somos lejos. Fíjese que en relación a lo que se paga por la universidad, en relación a los ingresos, somos primerísimos en el mundo, doblando prácticamente al que nos sigue. O sea, una carga para las familias gigantesco. Pero en términos absolutos y no relativos, estamos en los primeros lugares en el mundo con universidades malas.
porque no estamos al nivel de esos países. Alto precio y mala calidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó? ¿Le están robando a los chilenos? ¿Le están metiendo la plata al bolsillo a los padres? ¿Qué diablo? Lo que está ocurriendo, en mi opinión personal, es lo mismo que pasó en la salud, es lo mismo que ha pasado en todos los ámbitos. Un exceso de mercantilismo, un desborde de el rol del mercado y una minusvalía respecto del rol que tiene que cumplir el Estado. Y en definitiva lo que yo percibo es que no hay respuesta ni capacidad del mundo político para gestionar desde el Estado, desde las instituciones del Estado y particularmente del Poder Legislativo, los cambios que la gente reclama. Por ejemplo, para ser bien preciso, ¿qué está reclamando la gente en las calles? Las grandes mayorías, que por ahí alguien dijo que eran grupos radicalizados. En realidad, cuando uno ve hasta la abuela que está desfilando, uno tendrá que entender que es algo más que un grupo radicalizado. Lo que esa gente está reclamando es un cambio de modelo. ¿Usted está dispuesto a eso? Yo estoy dispuesto, incluso lo he dicho. He dicho que yo estoy dispuesto a establecer un tributo, y creo que el presidente lo deja trascender en su propuesta. Un impuesto específico para financiar la educación. ¿Sabe? ¿Por qué pienso eso? Tomás, déjame decir algo que muy pocas veces se ha dicho en Chile. Porque yo creo que la clase media y los más pobres hoy ya tienen un impuesto. Pero es un impuesto fraudulento. ¿Por qué? Porque para educar a sus hijos, aunque la Constitución dice que debe ser gratuita en el ámbito público, y como no encuentran eso, va a la educación particular subvencionada. ¿Y cuánto le cuesta eso? Desde 30.000, 50.000, 70.000 hasta 100.000 pesos. ¿Qué es eso en la práctica? Es un impuesto. Es un tributo que se le está grabando a los más pobres y a la clase media. ¿Para qué? Para dar educación que el Estado debiera entregar. ¿Sabe, senador, cuántos estudiantes de derecho hay en estos instantes? Ahora, hoy día. 36.000. ¿Sabe cuántos estudiantes de derecho hay en primer año? 9.930. ¿Sabe cuánto generan esos estudiantes solo de primer año en las universidades? 52 millones de dólares. Esto es un escándalo. ¿Y sabe cuánto la Universidad del Mar, cuántas sedes tiene? La Universidad de Chile, la Católica, tienen una sede para estudiar derecho. La Universidad del Mar tiene 12. Y es más cara que la Universidad Católica, por ejemplo. Ahí se expresa el mercantilismo, ahí se expresa una lógica, senador, que tiene que ver con uno de los temas que se está cuestionando, con el lucro. Le dejo una pregunta planteada porque vamos a la pausa. ¿Cómo no? Con este tipo de cosas, ¿no está Joaquín Lavín con una ala herida y ya no puede volar? Volvemos en un instante. Estamos con el senador Carlos Cantero y nos queda poco tiempo. A ver, senador, la pregunta quedó pendiente. El tema es el lucro, pero más allá que el lucro, porque hay gente que dice, bueno, sí puede ser que haya una universidad que quiere el lucro. Ya, está bien. Salvo que hay un fraude de la ley y la ley lo prohíbe. Y resulta que el ministro Joaquín Lavín fundó, es el fundador, el padre fundador de una universidad que genera lucro, y yo diría en forma fraudulenta. Lo pone en una posición muy inconfortable para discutir. ¿Está con el ala herida o no? Yo creo que está sangrando por la herida, si no cabe duda. El ala cortada, el ala, no puede volar. Está muy complicado por eso, pero déjeme decirle algo. En el tema de la educación vamos a tener que reformular, en mi opinión, el enfoque. Porque aquí ha habido inconsecuencia e hipocresía. Mire los datos. La concertación, cuando toma su gobierno, tiene un 70% de educación pública, estatal, y un 30% de particular subvencionada y particular. Cuando entrega el gobierno a Sebastián Piñera, hace un año y meses, ¿cuál es la cifra real? Estos que han hecho gárgaras y elocuencia de su enfoque de educación pública. 70% particular subvencionada y solo 30% educación municipal. Si la gente que está reclamando tampoco le crea la concertación, si tampoco ese argumento es. Vale. Ese, entonces, no, si tampoco por, vale. Eso que, por eso que retocar el modelo no es suficiente. La gente lo que dice es, queremos avanzar hacia la educación como un bien público. Así como en defensa, por ejemplo. Nadie se imaginaría siquiera que vamos a privatizar la primera división de ejército. Lo que la gente quiere es que también se entienda la educación como aquello. Senador, usted con este planteamiento, ¿no está más cerca de la concertación que del gobierno? No, yo creo que... Yo tengo la impresión que sí. Yo creo que de hecho, las cifras que acabo de dar son elocuentes. Y aquí lo que falta es una discusión que tenga más contenido, que tenga menos eslogan. Por ejemplo, se ha satanizado el lucro en ciertos grupos juveniles. Si el lucro está muy bien,
Siempre que sea transparente y siempre que respeta la ley. ¿Le gustó el eslogan Gane o no? O sea, la palabra Gane. A mí no me gusta, en realidad. ¿Por qué? ¿La encontró muy marquetera? Se interpreta de muchas maneras. ¿Como una oferta? Me gustaría, claro, me habría gustado que eso tuviera un enfoque más social. Explícitamente social. Lo que la gente quiere es agotar el mercado y abrir espacios al Estado y a la sociedad civil para que puedan efectivamente empoderarse y buscar más bien común. No le está gustando nada el gobierno y a esta altura, ni siquiera la palabra del plan. Bueno, las cosas son como son. No estoy contento en todo caso con lo que está pasando. El presidente dijo que no sería un fracaso entregar la banda presidencial a Michelle Bachelet. Yo creo que sería un profundo fracaso. ¿Está en desacuerdo también en eso con el presidente? Sí, por supuesto. Yo espero que haya continuidad y para eso lo que hay que hacer es corregir los errores y vamos a perseverar dentro de los marcos de respeto y de amistad con el presidente a decirle, señor, hay que cambiar esto porque esto no puede continuar. El estado de situación en que se encuentra hoy día la coalición y el gobierno de la coalición es un estado precario. Y para eso lo que hay que hacer es poner actores que tengan más peso político y que tengan más capacidad de articular redes. Lo que hemos hecho es abandonar a nuestra gente en todo el país. Tenemos que incorporar a esa gente. Eso se hace no con el enfoque tecnócrata. Para eso tiene que haber gente que valide y valore la política, que es el arte de comunicarse, de entenderse. ¿Está decepcionado usted? No, yo tengo mucha esperanza en que vamos a corregir. Es un acto de fe, sí. Pero ahora está decepcionado. Me guío por ese acto de fe. No, yo en realidad no estoy contento con lo que está pasando y lo que quiero es provocar cambios y para eso la única manera es hablando franco, hablando con honestidad y la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando uno acomoda los argumentos. Nos queda un minuto solamente para un tema distinto de su región, el cobre, Calama. Todo lo que pasó en Calama y la marcha y esa ciudad que prácticamente se paralizó un día. Una tecnocracia de izquierda que desde hace muchas décadas está empoderada en Codelco. Dos, una gestión también de tecnócratas que no han sabido manejar el tema de la vinculación. Los trabajadores se quejan porque no hay diálogo. El alcalde se queja porque solamente le generan externalidades, los diputados y senadores hemos dicho exactamente lo mismo y le hemos puesto condicionamiento a Codelco. A Diego Hernández y a su equipo de gerentes se le ha dicho la ley corporativa que hoy día les rige, no solo les genera limitantes en ciertas áreas, sino que les permite hoy día vincularse con la comunidad. Pónganle plata al desarrollo, comprométanse a generar ciertas compensaciones donde están las faenas, porque esa gente le aporta mucho al país y paga costos muy altos. Señor, se nos acabó el tiempo. Entiendo que usted se va al aeropuerto. Me voy al aeropuerto. Y toma el avión con el presidente. Exactamente. Espero llevarle copia de esto. Sí, claro. Converse largo. A ver si le hacen caso. Ojalá. El senador Carlos Cantero, gracias. Buenas noches. Adiós. Chao. El senador Carlos Cantero nos acompañó esta noche. Buenas noches.